De 2007 y dirigida por Arturo Peláez, la película nos cuenta de Sebastián, quien mientras trabaja dirigiendo una orquesta, su hijo Santiago muere en una moto que Sebastián compró. Sofía, su esposa, le pide separarse, mientras que su hija María lo quiere consolar, yéndolo a buscar al teatro donde él trabaja, pero lo ve besándose con Valentina, su compañera de trabajo. María se pelea en la escuela y la suspenden, por lo que debe acompañar a su papá a tocar a Guanajuato, donde conoce al comandante Cisneros. Durante el concierto, unos criminales atacan a un cabrón para quitarle un paquete, pero este se mete al carro de Sebastián y le pide, como deseo de muerte, que le lleve ese paquete a una monja. Y ahí, a partir de esto, la trama se complica cada vez más y cada vez presenta situaciones más ridículas, como que le roban el carro o dejan la llave del hotel al lado del muerto. Secuestran a María. Las monjas desconfían obviamente de Sebastián. Un niño le ayuda a Sebastián a resolver casi todos los problemas y ¡ah! Una bomba. María está atada a una bomba casi al final de la película. Pero hasta aquí contaré, si ustedes quieren saber en qué acaba esta locura.